Esto que tengo aquí es un Lamborghini Huracán Técnica, ¿verdad? Estamos aquí en UM Distributors, ustedes saben cómo somos nosotros con ellos, ¿verdad? Los que nos han apoyado desde el principio, así que gracias a ellos por la oportunidad. También hay que agradecer al dueño por prestarnos el carro, llevarlo allá a la facilidad de UM y no decirnos que no, esta idea media loca, que va a ser este video, que es la primera vez que voy a estar haciendo esto, así que comenten ahí abajo si les gusta este estilo de video, porque los voy a estar llevando a la experiencia de conducir un Lamborghini Huracán Técnica. Y antes de eso hay que hablar de qué es un poquito, ¿verdad? Un repaso a lo que es el Huracán Técnica. Ya tenemos un video de uno de estos de hace como un año más o menos que lo grabamos, así que lo pueden buscar en la página para que vean un poquito más detalles. Pero para dar un resumen, el Huracán Técnica viene siendo como la versión de calle del Huracán STO. El STO ya viene siendo un poquito más para carrera, un poco más duro, más sonido y cosas así. Pues el Técnica, vamos a ver qué tiene, el 5.2 litros V10, 640 caballos, tracción trasera, este tiene los frenos en cerámica opcionados, tiene los aro center lock opcionados, vamos a tener algunos styling cues que recibió del Huracán Super Trofeo y del Lamborghini Sian, ¿verdad? Como son las Y en el frente. Este en específico es color Blue Neptunes, ¿verdad? Con color Ad Personam, pero tiene PPF mate. Este carro no es mate de fábrica, esto es un PPF, ¿verdad? Matizado que le pusieron por encima. Y está combinado con detalles anaranjados, que se ve, ¿verdad? Bien bonito, ¿no? No he visto mucho Lamborghini combinado de azul con anaranjado aquí en la isla. En el lineaje de los carros V10 de Lamborghini, este viene siendo de los últimos, ya que el primero fue el Gallardo. Luego, ¿verdad? Vinieron las diferentes iteraciones del Gallardo. Esto Gallardo, como ustedes le quieran decir. Luego lo reemplazan con el Huracán. Huracán va a tener su versión de pista, que es el Performante. Luego cambian el Huracán al Huracán Evo. Huracán Evo tiene la versión de pista, que es el STO. Y pues mucha gente dijo que el STO era muy duro, que no le gustaba mucho para la calle. Así que el Lamborghini nos da el Técnica, que es este. Y además de estos dos, pues también está el Sterato, y luego hicieron una tirada de 10 carros solamente del STJ, que ese es como que el último que va a venir V10, pero sí, así de producción, el Técnica es de los últimos, y este es de mis Lamborghinis favoritos, si no es mi favorito para la calle, porque se siente espectacular, y ya mismo los voy a llevar a esa experiencia. Cuando pasamos hacia el interior, vamos a ver que está combinado con anaranjado. Este tiene la butaca carbon, ¿verdad? Con todos los detallitos en alcántara, bien bonito. Tenemos pantallas digitales. Las pantallas van a cambiar de acuerdo del modo de manejo que tú estés. Tienes la del stitching que dice Técnica. Un detallito que me gusta mucho también cuando viramos para la parte de afuera es cómo se ve la goma trasera expuesta, ¿verdad? Es una goma bastante ancha y se puede ver expuesta. Así que si están en una corrida o en la pista detrás de uno de estos, tengan cuidado porque las piedritas van a salir volando. Y pues nada, ya que hablamos un poquito de y un resumen de lo que es el Lamborghini Huracán Técnica, acompáñenme entonces a manejarlo en forma POV y comenten ahí abajo si les gusta este estilo de video. Estamos ahora en el Huracán Técnica. Aquí, como mencioné, este es mi Lambo favorito, así que yo quería hacer esto con ustedes, no solamente para probar un estilo nuevo de video, sino para traerlo a un pequeño ride en lo que es guiar uno de los carros de mi sueño, ¿verdad? El Huracán Técnica, el nombre, honestamente, yo no sé de dónde lo sacaron, porque pues yo tengo siempre el chiste que Mitsubishi tenía el Técnica y después el Evo, y Huracán fue al revés, fue primero el Evo y después el Técnica, ¿verdad? Esta carretera no está muy buena aquí, pero vamos a ir a unas mejores, ¿verdad? Esta es otra cosa, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico tú tienes que saber dónde llevar estos carros, ¿sabes? No los puedes llevar a todos lados ni nada de eso. Ahora mismo estamos manejando en lo que es Estrada, ¿verdad? Lo ven ahí en el guía arriba, y él está completamente en automático con el lifter arriba, ¿verdad? Por la cajetera que es y todas esas cositas. Así que vamos a ir un poquito más suave en este tramito, pero al momento yo le puedo dar simplemente aquí una vez, lo ponemos en Sport, y miren cómo se puso un poquito más fuerte, ¿verdad? Y pues con simplemente darle al botón de manual aquí, pues ahora tenemos el control del carro como tal. Puedo simplemente bajar un cambio y miren aquí cómo entonces podemos abrir un poco el carro. Ahí él abre. El Técnica, una de las cosas más brutales de él es que después de 4000 revoluciones, ¿escucharon eso cómo abre? Al principio, mira, yo lo puedo poner en cuarta y miren lo callado que vamos, ¿sabes? Es un carro de calle, literalmente. Estamos aquí hablando de lo más bien. Le doy dos veces al paddle
Subimos y miren cuando toca 5000. ¿Viste cómo abre la tubería ahí bien brutal? Entonces, podemos poner ahora lo que es Corsa y abrimos. El carro se siente en la madre. Son 640 caballos de fuerza naturalmente aspirado. Así que vamos a ver que el power está ahí todo el tiempo. No tienes que esperar a que las turbinas abran. No tienes que esperar nada de eso. Los paddles, ¿verdad? La transmisión, la dual clutch esta. Miren esto. Es tan y tan y tan rápida. ¿Sabes? Él literalmente, tú simplemente tocas el paddle shifter y él ya está. La chulería de estas técnicas es que al ser tracción trasera uno puede coger la curva. Y vieron cómo él rápido se tira. Es algo bien impresionante porque por lo menos en los all-wheel drive, ¿verdad? En el Evo all-wheel drive, en lo que es el performante, tú vas a sentir un poco más de peso al frente. En esto, pues, ¿sabes? Son casi 200 libras menos lo que estamos viendo que pesa versus los otros. Y por eso es que es tan ágil, se puede decir, ¿sabes? Volvemos, Lamborghini no hizo este carro, el técnica en específico, con intención a que la gente se lo lleve a la pista. Se lo hizo con la intención de esto, de ir a la calle, ¿verdad? Guiarlo por ahí, todo eso. Y lo hicieron de tal manera, ¿sabes? Ahora mismo estamos en Corsa y a pesar de que esta carretera no está tan buena, ¿sabes? Estamos viendo, ¿verdad? Vieron ahí cómo se veían los bumps y todo eso, ¿verdad? Estamos relativamente cómodos, ¿sabes? La suspensión no nos maltrata. Maybe la butaca es lo que me está doliendo un poquito aquí en la espalda. Pero eso es totalmente normal en una butaca así. Si no quieres sentir eso, pues es la butaca Comfort. Ya en el STO, pues es otro cantar. En el STO es demasiado. Mira, aquí vamos a ver en primera. Vieron ahí cómo se siente este carro, ¿sabes? El técnica para mí aquí adentro suena más duro que el STO. No sé por qué. Ya he manejado los dos. Para mí el técnica suena más duro por encima de 5000 revoluciones por alguna razón. Pero es algo que te da una experiencia súper chévere de manejo en realidad. Entonces el guía, volvemos, es tan liviano hacer esto. Simplemente lo puedes manejar con una facilidad. Yo creo que cualquier persona, incluyendo mi novia que está ahí al lado mío grabando lo que están viendo. Suena tan hermoso allá arriba, a las 8300, 8400 cuando lo gira. Miren las señales, lo que le estaba diciendo. Simplemente puedo bajar aquí, ponemos señal y nos cambiamos como si nada, ¿sabes? Esto de verdad que es un carrazo bien exagerado. Bueno, yo les digo, ustedes saben que yo he manejado ya toda la línea de Lamborghini. Tuve la oportunidad de guiar el Sterato, tuve la oportunidad de guiar el STO, Evo Rear Wheel Drive, LP580, LP580 convertible, 610 Aventador S, me monté en un SVJ, me monté en el Revuelto. He manejado Urus Performante, ¿sabes? Casi toda la línea de Lamborghini. Y este para mí es de los mejores por el simple hecho de que yo simplemente puedo montarme en él y llevarlo a la calle, llevarlo por ahí, usarlo, ¿sabes? Esto es un carro para mí que lo deben usar. Eso de poder guardarlo está bien, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Yo, si voy a gastar los $450,000-$500,000 que vale este carro, es para estar usándolo y disfrutándomelo, ¿verdad? Así que nada, gracias a UM Distributors. Te voy a quitarle la goja para que no vean la GoPro más. Pero nada, gracias a UM Distributors por la oportunidad, ¿verdad? Y al dueño, ¿verdad? Pueden buscarlos ahí en Trujillo Alto, donde tienen todos los materiales para lavar los carros, ¿verdad? Tienen para todo tipo de carro exótico. Este carro lo lavan con los materiales de UM. Yo uso los materiales de ellos. Donde yo llevo mi carro a lavar, usan también lo de UM, ¿verdad? Que pues para mí son los mejores en el mercado. Llevo ya 3-4 años trabajando con ellos, ¿verdad? Usando sus materiales y todo, los jabones están espectaculares, los tire shine están espectaculares, todo. Y si son detailers, más todavía, yo no sé nada de detailing. Y las máquinas que tienen, todas las cosas que tienen, está brutal, ¿verdad? Y más el servicio allí, ¿verdad? Preguntan por catering, preguntan por todos los muchachos allí y los van a tratar súper, súper, súper bien. Es más, si van a visitarlo, escríbanme por la página y yo voy con ustedes allí, ¿verdad? Para presentarle a todo el mundo y enseñarle entonces cuáles son los mejores productos. Y nada, gracias al dueño del carro, ¿verdad? Por la mega oportunidad de darle una vueltita. Y gracias a ustedes por ver el video. Comenten ahí abajo qué ustedes piensan del técnica. Y nos vemos en el próximo. Cuídense. Y este video fue traído a ustedes por la gente de LTH Puerto Rico, donde vas a conseguir las mejores baterías para tu vehículo personal, de trabajo o hasta motora, ¿verdad? Tienen la tecnología Power Frame para mayor potencia y mayor durabilidad en estas
esas baterías y puedes conseguir la tuya en el dealer más cercano, como yo estoy aquí en Boulevard Garage en Ponce. Pero si tienen duda en dónde están todos los concesionarios que tienen estas baterías autorizadas, pueden entrar a esbpr.com o llamar a este número que va a salir en pantalla para toda la información sobre estas baterías. Así que gracias a LTH Puerto Rico por respaldar la página este mes. Nos vemos en el próximo. Y este video fue traído a ustedes también por nuestros amigos de Móvil, ¿verdad? La mejor gasolina en todo Puerto Rico. Es la que yo uso en mis carros desde que llegaron a Puerto Rico, honestamente, ¿verdad? Vamos a ver dos fórmulas, 87 octanos en la Synergy Extra y 93 octanos para la Synergy Supreme Plus. Así que gracias a Móvil por apoyar en la página todo este tiempo. Apóyenlos a ellos, cuéntenme cuál ha sido su experiencia con esta gasolina y nos vemos en el próximo. Hay que darle las gracias a los clásicos UM Distributors, ¿verdad? Donde van a encontrar todos los productos que ustedes necesitan para el cuidado de sus carros, ya sea jabones, shampoo, máquina, los pads, las toallas, los pinitos de olor, todo lo que necesiten para su carro. En esa tiendita que está ahí, lo van a encontrar aquí en Trujillo Alto. Así que cualquier cosita, me dejan saber. Quiero agradecer también a nuestra gente de Inventario 360. Gracias a ellos, nosotros tenemos nuestro website que se llama supercarspr.com, donde vas a ver toda nuestra gama de videos y la mayoría del inventario que tenemos disponible para la venta ahora mismo de carros. Así que si tienes un dealer, eres un vendedor o algo, y quieres una plataforma online bien buena, Inventario 360 es la gente que te puede ayudar en eso.